Yo soy Natalia García Huidobro y estamos aquí a punto de estrenar Acuérdate de mí, Lola. ¿Por qué se llama así? Es una obra que está relacionada con los recuerdos. Se podría hablar de un homenaje a Lola Flores. Digamos, ella es la figura más conocida dentro de estas figuras de la copla, que son María Dolores Vargas, Marisol, Miguel de Molina. Personas en las que yo me he inspirado, se podría decir. Hemos trabajado harto para lograr concretar la idea. Sí. Sí, para darle forma también a lo que la Natalia tenía en mente. Una de las cosas muy buenas de este trabajo ha sido trabajar en este espacio. Y que realmente que existan espacios así como el GAM, para mí ha sido muy gratificante volver a Chile a trabajar en un espacio así, con estos técnicos y con este como cariño que hay por el trabajo de los artistas. Entonces, que no solamente lo hace el espacio en sí mismo, que tiene una buena infraestructura, sino que el equipo de gente que hay, que yo creo que eso se podría como imitar en otros lugares también, ese cariño por una obra que se hace, esa dedicación. O sea, realmente yo eso no lo había vivido en este país antes de irme. Me está entrando un poco de nervio porque ya se acerca la hora y estoy sin vestir. Por lo demás. Thank you.